La acción en mi caballo de Troya. Hélice. Festival Internacional de Performance Quito, Ecuador, 2015. Manifiesto número 2. El artista latinoamericano de performance debe saber portugués, español y lenguas muertas, que podrían estar vivas. 2. La acción es el caballo de Troya del artista de performance. 3. Las trascendencias expresan atributos, las inmanencias, resistencias. 4. La performance es una relación entre los seres vivos, entre los muertos y entre los que aún no han nacido. La performance es una actividad ética, en tanto tiene correspondencia con lo que uno vive y desea realmente. 6. En el futuro las sociedades enteras harán performance. 7. Un artista de performance debe amar profundamente a otro artista de performance antes de morir. Un artista de performance debe amar profundamente a otro artista de performance antes de morir. Un artista de performance debe amar profundamente a otro artista de performance antes de morir. Con lo que se presenta, sino con el mecanismo que ella autoriza y pone en marcha. Lo esencial de la performance no tiene relación con lo que se presenta, sino con el mecanismo que ella autoriza y pone en marcha. 9. Es preferible que la performance no sea disciplina para que sea libre y pueda redefinirse eternamente. 10. Las sociedades del futuro harán de la performance una disciplina. El artista de performance no necesita ser aceptado, ni ganar premios, ni vencer premios. 12. El artista de performance es un hacker cognitivo. 11. El artista no necesita ser aceptado, ni ganar premios, ni vencer premios. 12. El artista de performance es un hacker cognitivo. 13. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, monstruosa, hiperbórea, divina. Yo soy un manifiesto mestizo, refutable e irresuelto, sucio. Yo soy un manifiesto mestizo, refutable e irresuelto, sucio. Yo soy un manifiesto mestizo, refutable e irresuelto, sucio. La performance debe rehusarse a ser la nueva normalidad y no debería aplaudirse solamente. 16. La performance no es nuestra. La performance no es nuestra.
es una fuerza autónoma. 17. Si la performance es irruptora, es culpa del consenso, cómodo, escéptico y lobotomizador. Dieciocho. El cuerpo de performance no es un teflón. 19. El artista de performance latinoamericano no debe dejar que lo utilicen como artista latinoamericano de performance. 20. El manifiesto de un artista de performance latinoamericano es un lugar de dominio, pero también de resistencia. 21. El deseo no es político, produce política. Y los cuerpos son más deseantes siempre. No hay barrera institucional para esto. 22. Debe regresar el hedonismo robado por las élites. Debemos regresar al hedonismo. Debemos regresar al hedonismo. Debemos regresar al hedonismo. 23. Somos ficciones reales haciendo telepatía, magia, errores. Somos el desprendimiento de los que nos dejaron. Desobediencia, desobediencia y nuevos contornos culturales. 24. El artista de performance muestra, exhibe, traga, expulsa y redimensiona toda zona corporal capturada, todo fluido. 25. La performance nunca es abstracción, es una flecha, un disparo, un trueno, dos machetes. 27. Sobre la muerte. Sobre la muerte que nos tocará a todos en diferentes fechas, un aplauso de silencio, escatológico, sobre esta dictadura democrática que sostiene nuestra aparente libertad.